formas parte del gran éxodo de gente que se fueron de pintores, que huyeron de diseño. Sí, sí, sí venimos. Hay muchos que salimos de diseño y comenzamos en otras cosas, pero hay que darle su defensa, ¿no? Que el diseño me ha servido mucho para hacer mi trabajo. Quien se quiere expresar, pues termina en otras cosas como esto. A mí me encanta la pintura, o sea, en comparación con el diseño me da libertad completa. Claro, y puedes inventar cosas que de otra forma no podías estar inventando. Pero en mi caso yo puedo hacer arte por el gusto de hacerlo y por expresarme yo. Es algo muy egoísta la pintura, así que ¿por qué no hacerlo? Cuando empezaste a pintar, ¿cómo fue? ¿Tomaste de inmediato clases? ¿Eres autodidacta ya, digamos, en las técnicas, en aprender cómo tratar un lienzo? ¿Cómo desarrollaste ya todo ese conocimiento? Yo dibujo desde pequeño. Desde que recuerdo dibujo, el niño, era yo el niño de la plastilina, de la, no sé, del el cartón y cinta y cosas así. Todo el tiempo estuve haciendo cosas. Y conforme estudié mi carrera de diseñador gráfico, pues me conocían como el que dibujaba. Ya al final de la carrera empecé a utilizar óleo. Quise entrar a algunos concursos. No me fue muy bien, así que sí, entré al Cabañas a un curso que tomé con el maestro Nino Magaña. Y yo ya, para ese entonces me dijo, que si quieres pintar, primero tienes que saber figura humana, ¿no? Saber dibujar. Y yo le demostré que sabía dibujar. Entonces me dijo, muy bien, eres libre, ponte a pintar. Y comencé a hacer muchas copias de artistas clásicos, donde yo veía que tenían cosas que yo no sabía hacer. Aprendí muchas cosas de cómo manejaban los artistas y después, cuando yo estaba solo en casa, mucho de lo que aprendí fue por internet. Me encanta estar haciendo correcciones con los colores constantemente. Y cuando vi que tenía toda esa gama de conocimiento, empecé a hacer mis propias pinturas, casi a los 3 meses de cuando empecé a tomar las clases. De hecho, fueron como 4 o 5 meses que tomé. Y las dejé porque ya no quería ir a tomar clases, yo quería ponerme en mi casa. Ya, a ejercer lo que habías aprendido y empezar a experimentar. Que es una verdadera experimentación, porque todo es acierto y error, ¿no? Todavía, o sea, sigo haciéndolo. Bueno, cada obra que voy haciendo me enseña nuevas cosas, porque me meto en nuevos problemas constantemente. Y me gusta meterme en problemas porque aprendo a... encuentro nuevas formas de expresarme. Sí, un cuadro nuevo es una incógnita y dices, a ver cómo voy a resolverla. Tienes claras influencias, por ejemplo, del gótico, del tenebrismo. En el momento que fuiste resolviendo técnicamente, pareciera que tus cuestionamientos técnicos se acercaban hacia resolver también tu lenguaje. Es decir, quiero decir esto y decirlo de esta forma, voy a resolverlo. ¿Quiénes han sido estas influencias, por ejemplo? Bueno, yo... cuando empecé a pintar, poco antes de empezar a pintar, pues yo estaba fascinado con Velázquez, y luego empecé a ver otros artistas. Sí, el barroco español, todo eso. A Goya, empecé a ver a Rembrandt, a Vermeer. Ellos eran los que me gustaban porque de alguna forma, cuando no te dedicas en específico al arte, no estudiaste, quiero pensar eso, que no estudiaste la carrera como artista, a ti te lleva lo primero que te llama. Lo que te gusta, no lo que tú crees que puede ser arte, sino lo que a ti te gusta. Y eso a mí me fascinó porque yo veía cómo logran esa magia, porque para mí es como una magia, es un truco de magia, yo lo veo así. Como de, te voy a hacer creer que en este plano, en este lienzo, hay algo tridimensional. Yo le he dicho
dicho a muchas personas que me gusta representar el mundo real, pero el real. Me gusta representar eso que no, esa esencia de las cosas, no lo que damos a entender, porque como yo soy una persona que no sale mucho, cada que salgo noto muchas cosas que otros supongo que lo ven normal, pero yo puedo darme cuenta inmediatamente quién está siendo hipócrita conmigo o quién, por qué sonríe así, por qué se para así, por qué da dos pasos atrás cuando me acerco, ¿no? Cosas así me llaman mucho la atención. Eres muy sensible a todas esas reacciones. Soy muy sensible. De hecho, me cuesta trabajo hasta salir a la calle. Cuando salgo a la calle, voy como preparado. Te vas a volver un misántropo, José. Te vas a quedar encerrado pintando mundos inexistentes. Bueno, por alguna razón, creo que tiene que ver la oscuridad que hay en mis pinturas, ¿no? Hay cosas que veo o que imagino que siento que deberían existir. Que no es justo que las deje ahí, que las mate, que criaturas, formas. Has fragmentado el cuerpo y luego lo has reunificado. Tiene para ti distintos simbolismos, por ejemplo, una mano, o tiene simbolismos una cabeza. Yo empecé con figura animal al principio y fue lo que más hice desde que yo era niño. Yo no dibujaba personas, nunca dibujé personas hasta hace como 6 años empecé a dibujar humanos, pero no me llamaba la atención. Decía yo, habiendo tantos modelos de anatomía, ¿por qué nos quedamos con el más aburrido? es el de nosotros, es el que vemos todo el tiempo. Y de alguna forma terminé haciendo mucha figura humana porque empecé a agarrar el gusto. Conforme fui trabajando otro tipo de modelos animales, empecé a entender que la mano humana casi es un cuerpo completo. La cabeza expresa mucho, un solo ojo expresa demasiado. Tienes una corta pero intensa trayectoria y podemos decir que este cuadro prácticamente la resume. Es una narración increíble. ¿Qué hiciste? Tiene algo de Velázquez, tiene algo de... Tiene claro, algo. Está ahí. Y el gran final, relojero. Y al final terminé con algo que ahora trabajo mucho, que es eso de la deformación anatómica que me tiene fascinado en este momento. Y era perfecto para resumir al sol, porque dije, vamos a trabajar con un círculo y de ahí no vamos a salir. De un círculo. Al final salimos, pero todo está ajustado al círculo. Aquí hay un círculo que se crece constantemente y de ahí viene la composición, la principal, pero son dos. Hay una composición como radial en la que está el sol y todo escapa hacia afuera. Y al mismo tiempo otro tipo de composición en la que trato de equilibrar los pesos. Quiero que sea algo equilibrado, como un reloj. Sí, es un gran reloj. Algo que se está moviendo. Y quise representar al mismo universo, al mismo sistema primero solar, y cortar. El lienzo está cortado de alguna forma porque sigue. Sí, podría continuar, porque es infinito. Es el universo en sí, o sea, puede ser infinito. La pureza con la que está realizada técnicamente es también muy bello. Y el público yo creo que va a poder encontrar mucho simbolismo en esta pieza. Muchas gracias. Estoy con el maestro José Luis López Galván en su estudio en Guadalajara, Jalisco, y el sol que realizó para Luna Sol Dualidad. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.